Adivina, tenemos otra llamada. Bienvenido al maravilloso mundo del CSI. Estoy ayudando a Grissom con otros casos. Necesito que vayas a la feria de videojuegos en el centro de convenciones de la esfera. Tenemos un posible homicidio. Te acompañará Nick Stokes. Te caerá bien. Le cae bien a todo el mundo. Pero no te engañes. Debajo de esa fachada amable hay uno de los mejores investigadores del mundo. Hola, soy Nick. ¿Te van los juegos? Espero que te gusten los shooters, porque tenemos uno. La víctima recibió 3 impactos, 2 en el torso y 1 entre los ojos. Aquí hace un calor exagerado, más de 30 grados. No es normal para una sala de convenciones con aparatos electrónicos. A ver qué averiguamos. Dicen que la vida imita al arte, pero esto ha ido un poco lejos. No puede ser casualidad que el cuerpo de la víctima esté en la misma postura que el tipo del cartel. No soy un experto forense, pero parece un disparo de arma corta a muy poca distancia. Deberías buscar GSR, residuos del arma, para estar seguro, pero eso ya lo sabías. Desde ahora pondré todas las muestras de GSR donde estén disponibles para ambos. Un fusil de asalto M4 puede causar una carnicería, pero a no ser que estés bien entrenado, no es la mejor arma de defensa a corta distancia. Tenemos un cargador y una recámara vacías. Y no hay GSR. Este cachorro lleva tiempo sin ladrar. Además, el cañón ha sido modificado. No puede disparar balas de verdad. ¿Para qué quiere un club de tiro un arma que no dispara? Bien. El charco de sangre ha dejado manchas. Arrastraron el cuerpo hasta aquí, tal vez para ponerlo en esta pose. Hay que ocuparse de esto. Usemos la unidad de análisis móvil. Sí, la identificación confirma que es Stan Everston. Sabes, me gustan mucho los videojuegos, pero me parece que paso de este. Demasiado violento para mi gusto. Tienes ojos de jugador. Esa bala perdida puede decirnos muchas cosas sobre lo que ha ocurrido aquí. No sé, no me imagino a esos dos personajes dentro de un videojuego ultraviolento. Me pregunto cómo se rompió esta camiseta. Parece un expositor de armas.
armas potentes. Apuesto a que todas acaban apareciendo en el juego. Una 45 automática. Podría ser el arma homicida. ¿Alguien pudo disparar a la víctima y después dejar el arma en el expositor? No tengo ni idea. Lo único que sé es que Stan estaba así cuando lo encontré, todo lleno de sangre. Es horrible. Sí, es mi jefe, era mi jefe. Era Stan Everstone, productor ejecutivo de nuestra compañía LZP. Somos una empresa de videojuegos, como ya se habrán imaginado. Esta es una sala de demos para los asistentes a la feria. Estamos enseñando nuestro último juego, Gatwench 3. Soy directora de marketing, o sea, una especie de chica para todo. Me encargo de todo, desde el embalaje del producto hasta las presentaciones a público y minoristas. En este negocio hay que ser versátil. Anoche montamos el pabellón juntos. Bueno, hasta que estaba tan cansada que yo no me sentía operativa. Me marché sobre las 10:30. Debería haber vuelto al hotel para darme un baño y meterme en la cama. Pero la gracia de hacer una convención en Las Vegas es eso, estar en Las Vegas. Las empresas de videojuegos organizan un montón de fiestas. Cuando volví al hotel ya era más de medianoche. A ver, déjeme pensar. Yo creo que eran las 2:15. Sí, Andy Penmore, el programador jefe. Bueno, la industria del videojuego es inusual por su propia naturaleza. Y más dura de lo que parece. Con tanto ego y testosterona en esa sala de demos, el ambiente se cortaba. A Stan no le gustaba discutir con Andy, porque Andy es más listo y siempre tiene una respuesta ingeniosa. Por eso Stan siempre se metía conmigo. Siempre la pagaba conmigo. Supongo que en la habitación que compartía con Stan, es muy duro acostumbrarse a que Sam se ha ido. Voy a necesitar un tiempo para procesar esa información. Pero creo que deberían buscarlo en la habitación del hotel. Hemos venido para presentar Gatwench 3. Uno viene a estas convenciones para que la prensa especializada hable de su producto. Porque un juego es un producto, como un caramelo, y hay que convencer a los clientes de que lo prueben. Más aún, quieres que los clientes se mueran por ese caramelo. Por eso en esta muestra ofrecemos a los minoristas un entorno para que se puedan perder dentro del juego. He pasado 6 meses con la precampaña publicitaria. Es una gran franquicia. El nuevo Gatwench es el juego más esperado de los últimos años. Gatwench 3 va a cambiar los juegos de disparo en primera persona para siempre. El nuevo sistema de incapacitación dinámica y la física mejorada de sangre y vísceras ha llevado esta franquicia a unos niveles de realismo impensables en Gatwench 1. Tenemos el mejor FPS del mercado. No, aún faltan unas semanas. Aunque ya tenemos encargos de muchos minoristas. Nuestro objetivo aquí es generar expectación, animar a los compradores a que lo encarguen. El problema es que aún tenemos que depurar fallos críticos y sin Stan, no sé si llegaremos a la fecha de lanzamiento. No lo sé, no debería hacer tanto calor. Alguien habrá jugado con el aire acondicionado. No es de las nuestras.
Nuestro ex diseñador llevaba una igual ayer. Ni idea. Soy de marketing, no de guardarropa. Craig Landers. Antes trabajaba con nosotros, un tipo brillante. Creó la franquicia Fuzzy Anvil para LZP. Es un poco raro, pero eso es lo habitual entre los creativos. La gente normal no se mete en este negocio. No tengo ni idea. Se fue antes de que me contrataran. No lo sé. Lo más probable es que esté en la zona de exposición tratando de conseguir camisetas o hacerse fotos con las chicas de los pabellones. Claro, eso ayudará a descartarme como sospechosa. Tenemos que hacer una prueba de residuos de disparo. Es lo normal cuando hay armas de fuego. Claro. Parece que esta zona está limpia. Pista libre. Vaya. Mayan Nguyen dice que disparó una 22 y una 45, pero también puso las manos en el fusil M4. El GSR de la víctima coincide con el residuo de las manos de Maya. Nuestra jefa de marketing tendrá que darnos una explicación. Esas dos cosas no coinciden. Los detalles marcan la diferencia cuando se hace una comparación. Cuando estés seguro, pídeme confirmación. La sangre en el suelo es de Everston. Parece que le dispararon en la sala de demos. Claro, ahora mismo envío un equipo. Yo diría que entre la 1 y las 2:30 de la madrugada. Normalmente un cuerpo se enfría entre medio grado y un grado por hora. Pero nos han dicho que el aire acondicionado estuvo apagado toda la noche, lo que altera esos cálculos. La sangre que se ha derramado en el suelo encaja con 3 disparos en el cuerpo. Debieron de dispararle en ese sitio. Al principio supuse que la causa había sido los disparos en el pecho. Uno perforó el pulmón derecho. Eso habría llenado de sangre los pulmones y ahogado a la víctima. Pero no fue así. No hay demasiada sangre en los pulmones. Lo mató la bala en la cabeza. Cuando entró, el cerebro dejó de actuar y las funciones fisiológicas se interrumpieron. Observad la disposición de las partículas de pólvora en torno al orificio de entrada. Algunas quemadas y otras no. Le dispararon en la frente desde una distancia de entre 30 y 40 centímetros. Aquí están las balas de la cavidad torácica. Son cartuchos del 22LR que tienen un peso medio de 2,5 gramos. Podrían ser ambos, un fusil o una pistola del 22. Usan la misma munición. Dos ángulos de entrada muy diferentes. Dos en el pecho, relativamente rectos. El de la frente presenta ángulo ascendente. La bala de la pared estaba un poco más arriba del pecho de la víctima, lo que indica que cayó antes de que le dieran el tiro en la cabeza. No tengo nada nuevo sobre la víctima.
Esta magulladura es reciente, una o dos horas antes de la muerte. Perfil de nudillos con un dibujo extraño. ¿Un anillo, quizá? Aquí tenemos marcas de aguijón. Aún no he recibido los datos de toxicología, pero creo que podría haber sido una avispa. Tuvo suerte de que no se le infectara, si es que se puede decir eso de un muerto. El coágulo está fresco. Debió de recibir el picotazo en las últimas 48 horas. El estriado de la bala de la pared coincide con la bala de la víctima. Vamos a disparar una bala desde la 45. Así tendremos un estriado y una muestra de residuo. El arma no está modificada. Tiene tres balas en el cargador. He procesado el GSR del percutor de la 45. Hay una anomalía. Tiene dos variedades de residuo. Uno coincide con una bala del 45, pero el segundo proviene de otro tipo de bala. He consultado el número de serie en la base de datos del registro de armas de fuego. El arma no es de un club de tiro. Estaba registrada a nombre de la víctima. He tenido que hacer horas extras porque hay mucho trabajo, pero he conseguido esto. Stan Everston, ni arrestos ni condenas. Lo bastante adinerado para vivir en Beverly Hills. La esposa lleva toda la semana en casa con su hijo recién nacido. El difunto señor Everston era productor ejecutivo de LZP Entertainment. Trabajó para varias empresas grandes de los videojuegos, desempeñando puestos importantes. Pero tenía reputación de presionar a la gente para sacar más de ellos. A veces demasiado. Debía de tener muchos enemigos. Deja que compruebe el ordenador. Stan Everston compartía habitación con Andy Penmore. En la puerta de al lado se aloja Mayan Gwen. Se registraron ayer por la tarde, Hotel Esfera. Tenemos una carta con amenaza de una mujer enfadada a la que le gustan las armas. Además, el GSR de sus manos coincide con el de la víctima. Sí, podéis traerla para interrogarla. ¡No! Yo soy la que alquila el equipo. ¿Cómo no van a estar mis huellas? Estuvimos en la galería de tiro y después de la fiesta me he despertado tarde y no he tenido tiempo de ducharme. He desarrollado un ejercicio en equipo para subir la moral y soltar adrenalina. También es parte del marketing. Nos hacemos fotos mientras disparamos. Luego se las mandamos a la prensa para que vean cuánto nos preocupa el realismo en el juego. Estábamos el equipo central, Stan, Andy y yo. Además, Andy insistió tanto que Stan invitó a Craig. Supongo que por lealtad a un miembro fundador. Un par de ellas. Yo disparé con la pistola, que es lo que se le da mejor. ¿Ha visto a las chicas que disparan en las películas de acción de Hong Kong? Empecé con una 22, pero no me apañaba. Así que me cambié a una 45. Esa sí que es cojo...
Oh, perdón, no quería parecer grosera. El resto de las armas siguen en el club de tiro, esperando a que las recojan. Me traje el fusil de asalto M4 para ver si encajaba en el expositor. El realismo de nuestro juego se basa en que cada arma que aparece en él está diseñada sobre un modelo real. Así que tenemos las armas auténticas en el expositor para que se vean. Esta industria es sobre todo masculina. Ya se sabe, a los chavales les gustan los juguetes. ¿Y nosotros los traemos? No, no. Al principio pensamos en alquilar réplicas para la feria. Pero cuando llegaron todas tenían una tapa roja en el cañón. Gatwinch 3 es todo realismo. No podíamos exhibir unas armas que obviamente eran de juguete. A última hora, cuando estábamos en el club de tiro, se me ocurrió alquilar allí las armas. A Stan le encantó la idea. No lo sé, no soy de aquí. Tan solo me monté en un taxi y dije, al club de tiro. ¿Ustedes son detectives? Busquen en la guía. Lo de antes, realismo y promoción. Todos escenificamos una situación de combate en el pabellón cada pocos minutos. Por eso llevo este disfraz para la acción. Y Stan también lo llevaba. No lo entiendo. ¿Qué sentido tiene disfrazarse para jugar a matarse? Sirve para darle vida al juego. Hacer que los compradores sientan que están dentro del juego y prefieran verlo entre todos los que se exhiben aquí. Una feria es una especie de carnaval. Disfrazarnos ha sido muy eficaz. Y sí, también fue idea mía. Incluso propuse disparar cartuchos de fogueo, pero el jefe de bomberos lo vetó por cuestión de seguridad. ¿Entonces no usaban munición de verdad en su actuación? No. Sí, tenía que morir. De mentira, claro. Yo era quien le disparaba. Lo ensayamos un par de veces, la última anoche antes de irme. Yo le apuntaba con el arma descargada, sincronizándome con la demo e imitando los efectos sonoros del juego. Alquilamos las armas en el club de tiro. No sé si estaban modificadas. No compré munición. Solo eran de exposición. Stan acababa de comprarse una 45 automática. Así que no quería alquilar una. El arma era real y no tenía modificaciones de seguridad, pero estaba descargada. Nadie pensó que alguien se presentaría en la feria con una caja de balas. Bueno, al menos ayer no parecía probable. Dijo que la había comprado para la empresa. Es la primera arma que usaron de referencia los diseñadores. Andy pensaba que programaría con más realismo si se familiarizaba con el arma, con su física, según él. Como he dicho, la clave está en el realismo. El juego ha de ser convincente.